de un adulto varón completos, de todo lo demás sabemos que hay trozos, digo yo, de casquetes de cráneo de adulto varón y tal vez otros trocitos de otros. Por otro lado, los restos de dientes o de mandíbulas que pudieran ser de adultos, cito, no ha sido posible establecer la asociación de estos fragmentos óseos con ningún cráneo. O sea, aparecen por ahí trozos de mandíbulas, huesos, pues ya vamos a verlo. Todos esos montoncitos de ahí, un cráneo de creer, todos esos montoncitos, el 32 es lo que sale en la parte inferior, en la reducción 32, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es, pues hay un trozo de hueso, de mandíbula, de diente, en fin, un año de excavaciones. No ha sido posible, y además teniendo en cuenta el mal estado de conservación de la muestra, en fin, es obvio, no se han encontrado lesiones traumáticas compatibles con las que había podido presentar Miguel de Cervantes en vida. Es que se creía que se iban a encontrar la muñeca con un pelotazo de plomo dentro, y esto y no había pelota de plomo. De tal manera que la asociación de algunos de estos restos con la identidad del escritor no ha sido posible al no existir elementos individualizados de tipo morfológico o clavos. Página 35 del informe oficial antropológico. Y para salvar, digo, la cara de mecenas, esta es la conclusión general. Cito, página 38 del informe antropológico. A la vista de toda la información general en el caso de carácter histórico, arqueológico y antropológico, es posible considerar que entre los fragmentos de la reducción localizada en el suelo de la cripta de la actual iglesia de las Trinitarias se encuentren algunos pertenecientes a Miguel de Cervantes. Como mucho, cuatro trozos de cráneo de adulto mayor de 60 años. A ver si se olvida arrancar hoy. No va a arrancar, nos lo va. Sí, vamos a ver. Más de tres digamos. Vamos a ver qué nos cuenta. Hello. Hello. Let's play a game. Que se le había caído la canasta al sepulturero.
Página 44 del informe, la individualización de los esqueletos ha sido imposible. La asociación de alguno de estos restos óseos con la identidad del escritor no ha sido posible en página 45. Aparecen cuatro cráneos que son de sexo masculino y algunos indicadores que sugieren la presencia de individuos de edad avanzada que podrían ser compatibles con la identidad del Miguel de Cervantes, página 45. Otro vídeo. Fantástico. 200 años después de la muerte del escritor español más universal, Miguel de Cervantes, los investigadores han confirmado este martes que han encontrado parte de sus restos mortales en la iglesia de las Trinitarias de Madrid. Los investigadores han concluido que han encontrado parte de los restos. Otro, este México. Los científicos que buscan a Cervantes dijeron el martes haber ubicado restos óseos del autor español en muy mal estado. Los huesos, fragmentos y esquirlas están mezclados en un osario con al menos otros 15 cuerpos en la cripta del convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid, donde Cervantes fue enterrado en 1616. Esos restos serán difíciles de identificar y cotejar con ADN, lo que alimenta el misterio en torno al paradero del hombre que escribió la novela más importante de la literatura española. Pero los arqueólogos están convencidos que su cuerpo está entre esos fragmentos. Para ello se basan en las fuentes históricas que documentan cómo 17 cuerpos, incluidos de Cervantes, fueron trasladados de la iglesia del convento a la cripta durante unas obras de ampliación entre 1698 y 1730. Son muchas las coincidencias y no hay discrepancias. Ese es el punto en el que nos encontramos en este momento de la investigación. Francisco Echeverría, uno de los antropólogos forenses más reputados del mundo, señaló que a partir de ahora intentarán extraer un perfil genético de los huesos, pero dada la degradación, no hay certeza de que sea posible. Después de la labor genética, las autoridades deberán decidir qué hacer con esos restos. Si vuelven al anonimato de la cripta, se separan de alguna forma o se identifican bajo el nombre de Miguel de Cervantes. Echeverría ya había advertido varias veces que la búsqueda no era sencilla, sobre todo porque han pasado 400 años y porque la historia siempre depara sorpresas. Rosalba Ruiz, Associated Press. Bueno, ni la historia depara sorpresas ni la historia es muy bonita. Esto es otra cosa, ¿no? Pero bueno. En fin, voy ya concluyendo, queda claro que se han encontrado los restos de Cervantes enteros, etcétera, etcétera, ¿verdad que sí? El éxito, sin embargo, el éxito del proyecto de la búsqueda de Cervantes ha sido absoluto. No se han encontrado los huesos, pero casi todo el mundo se cree que se han encontrado los huesos. Además, Madrid ha salido en las portadas de los medios de comunicación. Efectivamente, en la página web del Ayuntamiento de Madrid, consultada justo antes de venir aquí a Burgos por última vez, se pueden ver las reflexiones asumidas y difundidas por el Ayuntamiento de Madrid, el anterior Ayuntamiento. Primero, este es el éxito de este proyecto. Todo es de carácter científico y riguroso, claro. Primero, 68 países publicaron 9.900 noticias entre el 9 de marzo y el 24 de abril sobre el hallazgo de los restos del autor del Quijote. El impacto de la búsqueda de Cervantes se equivalió, dice el Ayuntamiento de Madrid, claro, ¿qué van a decir? A una campaña publicitaria de 78 millones de euros para dar publicidad de Madrid. Es decir, que da igual mentir en el caso de España. El impacto acumulado en audiencia asciende a 5.891 millones de telespectadores, el 50% fuera de España, contribuyendo así a proyectar la imagen de Madrid como destino turístico-cultural. Estoy leyendo la propaganda turística del Ayuntamiento. Cuarto, se destaca la satisfacción del Ayuntamiento por el impacto mediático que ha tenido la localización de los restos de Miguel de Cervantes en todo el mundo. Quinto, la consultora Acceso ha analizado las noticias recogidas en prensa, internet, radio y televisión de numerosos medios de ámbito nacional e internacional. Sexto, y entre los medios internacionales de referencia que se han hecho eco de la noticia, destacan la BBC.com, Xinhua News Agency, New York Times o el Washington Post. México ha sido el país extranjero donde más número de noticias se han recogido sobre el hallazgo de los huesos de Cervantes, mientras que los medios de Estados Unidos son los que más retorno económico.
simbólico e impacto en la audiencia han aportado. También ha sido destacada la cobertura en países próximos geográfica y culturalmente, como Alemania, Francia, Brasil, Venezuela, Italia, Portugal, Argentina, etc., así como en países más distantes, como China, India, Irán, Tailandia, Sudáfrica o Qatar. Bien. La ceremonia final del hallazgo de los restos de Cervantes, porque una vez que estaban en las mesas con los montoncitos de huesos, los cachos de cráneo, ¿y ahora qué hacemos con todo esto? Si aquí no hemos encontrado, que era lo que ellos querían, un ataúd con Cervantes, los pelotazos de plomo, tal, ahí una pluma escribiendo, no sé qué es lo que pensaban encontrar. ¿Y ahora qué hacemos con todo esto? Continuó todo. Continuó el buey, los que vivimos. La ceremonia final puso el punto final a esta fastuosa sucesión de singularidades. Hemos tenido la fortuna de vivir un momento histórico. Aún seguro que el marqués de Molins nos envidiaría, aunque tal vez no entendiera nada de nada por aquello de decir, si ya os lo decía yo. Leo el informe del marqués de Molins buscando la tumba de Cervantes en 1870, sobre el informe. Allí, dice el marqués de Molins, director de la Academia Española, allí fue sepultado, de allí no ha sido removido, allí no será hallado. Los restos de Cervantes yacen en el monasterio y de que allí, trasladados una y otra vez, no es posible hallarlos. Informe del marqués de Molins de 1870. A nivel de Cervantes, etcétera, etcétera. En fin, no sé si puedo concluir de una manera menos pesimista de lo que voy a hacerlo. Vivimos, y por cierto, vivo en la calle Cervantes y yo no veo por allí legiones de turistas yendo todos. Vamos a ver los restos, aquello todo sigue igual, igual de sucio. Manolo sigue planchando igual, el de la fábrica de patatas tiene un letrero que dice: no hagan fotografías de una máquina esta de freír aceite, no me hagan fotos, todo sigue igual verdaderamente. Vivimos una etapa histórica fascinante de ingentes cambios culturales en el sentido más profundo de la expresión, cambios que, comparados con los que llegaron con el Renacimiento, aquellos solo fueron unas pequeñeces, por muy importante que fuera el descubrimiento de América o la ruptura de la cristiandad. Poco de lo aprendido, poco de nuestra tradición cultural tiene vigencia ahora más allá de unos lustros. Para las humanidades todo se desmorona. Por ello, han de cambiar los protocolos epistemológicos y la visión del futuro. En estos días, meses, periodos de transformaciones, somos actores y espectadores de cómo una fase histórica ha muerto y está empezando a nacer otra nueva. La verdad es que tanta convulsión no nos conduce a un mundo perfecto, sino a otro mundo al que nos debemos acostumbrar. Ha terminado un periodo histórico, el que se abrió acaso alrededor de 1789 o con las revoluciones nacionales del siglo XIX. Pero puede ocurrir que este acostumbrarnos resulte más penoso si hemos leído algo. Por ejemplo, el Quijote 2.8, donde se cuenta lo que le sucedió a Don Quijote yendo a ver a su señora en el final del Toboso. Y por supuesto, el Quijote 2.74, de cómo Don Quijote cayó malo y del testamento que hizo y su muerte. Y de nuevo un capítulo cumbre de la comprensión del hombre antes de y ante la muerte. Ahí están las últimas voluntades de Alonso Quijano, ya muerto Don Quijote. Ahí el epitafio del bachiller Carrasco o del doctor Cide Hamete Benengeli, o más aún de su pluma de cisne colgada de la espetera y el hilo de alambre para dejarla así toda la eternidad y que nadie la volviera a descolgar para reescribir las aventuras del ya muerto Don Quijote. Es la pluma la que en las líneas finales de tan monumental obra se nos confiesa. La pluma que parió a Don Quijote, ajada ya y sin oficio, jubilada, nos advierte, y perdón por anotar tan gran texto, que para mí solo nació Don Quijote y yo para él. Él supo obrar y yo escribir. Solos los dos, para el mismo advertirás, lector, si acaso llegas a conocerle al autor del falso Quijote, que deje reposar en la sepultura los cansados y ya podridos huesos de Don Quijote, y no le quiera llevar contra